Hola, hola, bienvenidos a Energía Divina. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver los videos, muchísimas gracias por suscribirse. Ya tengo suscriptores y estoy súper emocionada. Los comentarios y demás, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, hoy sentí el llamado a recibir mensajes. Mensajes sin un tema en particular, solamente mensajes que deben de ser escuchados aquí y ahora, en este momento en el que estás viendo este video. Pueden ser mensajes de tus ángeles, del universo, de Dios, de tus guías, ancestros, no lo sé. Vamos a ir viendo qué sale. Para ello vamos a utilizar dos mazos de tarot. El primero es el tarot original, 1909. Es la edición circular del Rider-Waite, que es este. Está súper bello. Es el tarot tradicional. Son los mismos dibujos e imágenes, pero en forma circular. Y vamos a estar usando este que se llama In Between Tarot. Es un tarot bastante curioso porque te presenta escenas intermedias entre una y otra carta. ¿Ok? Mira, está muy lindo. Este va a ser como el tarot de complemento o ampliación o aclaración de la lectura. ¿De acuerdo? Bueno, ya te presenté los mazos. Vamos a tu lectura. Hola, ya estamos listos para tu lectura. En este momento, por favor, concéntrate. Vamos a cargar estas cartas de tu energía. Respira. Profundo, inhala. Sostén un momento y exhala, ¿ok? Veamos qué mensajes hay para ti aquí y ahora. Son mensajes cargados de energía divina, así que créanme, si llegaron a ustedes es por algo. Presten atención, ¿ok? Si no sienten que resuene el mensaje, suéltenlo. No pasa nada. Váyanse a otro video, váyanse a otro canal. Ahora sí es un tema más personal y específico que les gustaría saber. También estoy disponible para lecturas privadas. Toda la información está en la cajita de descripción debajo del video. Ya se sabe en el caminito, ¿no? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que hay que escuchar aquí y ahora? Ok, veamos. Uy, el loco. Arcano mayor número 0. De los arcanos mayores es con el que se inicia el tarot. Él es quien hace el viaje. Él es quien es el héroe de esta película. Es como el protagonista. El loco nos habla acerca de nuevos inicios, de saltos de fe, de confiar en uno mismo, de tener ese entusiasmo de seguir, de ir detrás de nuestros sueños, de lo que deseamos, de lo que queremos. Es como si alguien aquí estuviese tomando ya la decisión de actuar, de moverse, de hacer algo al respecto de. ¿Qué? Bueno, nos vamos a ir enterando conforme vayamos avanzando, supongo. Y miren esto, un as de espadas. Un as de espadas siempre nos va a hablar, bueno, todos los ases, ¿verdad? Nos hablan de inicios, ¿cierto? Nos hablan de poner en marcha ese proyecto que tenemos, poner en marcha el iniciar un nuevo trabajo, el iniciar una nueva relación, el iniciar lo que sea que tengamos que iniciar, ¿ok? Es aventarnos a la aventura, ¿no? Y con el loco a un lado,
Eso es aventura, es iniciar esa nueva aventura. Cuando hablamos de espadas, hablamos de pensamientos, hablamos de conocimientos, hablamos de inteligencia. El representado con un as, pues bueno, al lado de el loco, es una confirmación más de que estás iniciando algo. ¡Wow! Mira esto, por favor, y toma nota de lo que está sucediendo en tu lectura, porque es algo genial, fantástico, fenomenal, que me tiene impactada. Ok. Cero. As. Dos. Siento que esto es como una muy, muy buena señal de que el momento es el adecuado para iniciar aquello que estás iniciando. Es el adecuado, porque estoy percibiendo que va a haber un progreso. Ok, va a haber un avance continuo y constante, en donde no te vas a sentir, no vas a estar experimentando ni retrasos, ni piedritas en el camino. No, 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 no. Vas a estar avanzando de manera constante. Y eso es genial, ¿no? Siento que es genial. Me estoy empezando a sentir como muy entusiasmada. El 12 de oro nos habla de aquello que a veces puede presentarse como una lucha, un desequilibrio, ¿no? El tener que hacer malabares para poder conseguir las cosas, ¿cierto? Pero al verlo después del as y del loco, con esa progresión que les he dicho, 0, 1, 2, siento que no vas a estar en esa posición. ¡Wow! Arcano mayor número. Ay, perdón, estaba al revés. Número 12. El colgado. El colgado presentándose aquí, y es otro arcano mayor. Estoy percibiendo que el que tú hayas tomado la decisión de iniciar esto que estás iniciando, ha traído a ti una nueva manera de ver las cosas. Es como si hubieses tenido una, como un despertar espiritual o de conciencia, en donde la manera en la que estás percibiendo tu realidad actual es de una forma distinta. ¿Ok? Y acabo de recibir algo referente a es como si estuvieras decidiendo recibir, no, seguir el llamado de lo que tu alma te está pidiendo que hagas. ¿Ok? Veamos qué otra carta tienes. Tienes a la suma sacerdotisa. Oh, por Dios. Ok. La suma sacerdotisa es la guardiana del portal de lo místico, del portal de lo psíquico, del portal de lo que hay detrás de, ¿no? De ese mundo que no se ve a simple vista. Por eso hay un velo o una cortina detrás de ella y ella es quien resguarda esos secretos, ¿no? Entonces, ok, con el colgado a un lado, estamos hablando de ese despertar de conciencia. Es una confirmación más. Estás accediendo a información o estás, has accedido tal vez ya a esa información que te aclara muchísimas cosas y te permite hacer ese inicio. Miren esto. Nueve de espadas. Bueno, quizás estés descargando esta información a través de sueños,
A través de la astrología. ¿Alguien aquí puede estar? Perdón, me eché un sorbo al café. ¿Alguien aquí puede estar interesado en la astrología? En todo este tema de los planetas, signos zodiacales y demás, las casas y conjunciones, lunas, ciclos de la luna, etcétera. ¿Te gusta mucho mirar al cielo? Siento que sí. Te sale el 2 de bastos. Y otro 2. El 2 de copas. Y con este 2 ya tenemos el 2 de pentáculos, 2 de bastos, 2 de copas. Solo nos falta el 2 de espadas. El 2 de espadas, pues bueno. Ni lo vamos a mencionar. Ni lo vamos a llamar. Porque la energía contigo está siendo muy, muy, muy linda. Me siento emocionada, ¿sabes? Ok. ¿Alguien aquí está teniendo este despertar de conciencia y posiblemente esté trabajando con cuestiones astrológicas? Posiblemente esté trabajando con cuestiones de armonización, me vino la palabra. No sé quién tenga que escuchar eso. Tal vez sea armonizar su cuerpo, armonizar su ser, su yin y su yang. Esta situación o este nuevo inicio no fue fácil para ti decidir llevarlo a cabo. Sin embargo, lograste conectar con esa parte tuya que te hizo sentir seguro o segura de ti mismo o misma, y fue así como decidiste dar el paso, fue así como te sentiste segura o seguro de hacerlo, de llevarlo a cabo. Y miren, ¿quién aparece aquí? Este me parece que es el Arcángel Miguel, si mal no recuerdo. Pues bueno, el Arcángel Miguel es todo protección, todo seguridad, firmeza, ¿no? Y es un arcano mayor aquí, la templanza. Ya llevas cuatro arcanos mayores. O sea, lo que está sucediendo en tu vida es algo realmente importante, es algo realmente relevante, es algo que tiene que ser, ¿ok? El Arcángel Miguel presentándose en tu lectura a un costado del 2 de copas me está diciendo que ese balance que tú has tenido que hacer, el balancear tus energías femenina y masculina, era algo necesario, era algo que necesitabas hacer para poder acceder a esta información. Entonces, quizás estuviste haciendo ejercicios de sanación. Miren esto. Ejercicios de sanación, ejercicios de meditación, de balancear o equilibrar emociones y demás. Y es la manera o es la forma en la que has logrado acceder a esta información, ¿ok? Es algo con lo que has venido trabajando desde hace muchísimo tiempo y obviamente te está dejando, te está permitiendo generar ese avance. El caballero de pentáculos o de oros es básicamente lo que dijimos en un principio, ¿saben? Es ese progreso constante. El 0, 1, 2, 3, 4, ¿ya saben? O sea, es el progreso constante. Poco a poco, paso a paso. Pero al final estás en movimiento constante, estás avanzando, ¿sí? Y con el caballero de oros es el, ok, estás avanzando, pero cada paso que das lo estás dando de manera segura y con un propósito firme. Sabes hacia dónde vas, sabes hacia dónde te estás moviendo. Entonces, estoy recibiendo ahorita
Un viaje, moverte, posiblemente se trate acerca de que tú estés considerando o este nuevo proyecto se refiera a un cambio de ciudad, tal vez. Y por eso te ha costado un poquito de trabajo decidirte. Ok, vamos a ir averiguando más adelante, ¿de acuerdo? Ok. Ahora sí, vamos a ponernos un poquito más serios y vamos a preguntar acerca de este inicio. ¿De qué nos están hablando con este inicio? Wow, otro arcano mayor. Oigan, están de verdad tribus tan potentes. Arcano mayor número 4, el emperador, ni más ni menos. Arcano mayor número 13, la muerte. Déjenme sacar por favor las cartas. ¡Oh, por Dios! Dios de mi vida, ¿qué pasa con ustedes? Arcano mayor número 3, la emperatriz. No, 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 no. A ver, espérenme, porque estoy en shock. Ok, a ver. Me han dicho que pare ya, que ya no saque más cartas. De momento. Ok. El emperador con la emperatriz. Divino masculino, divina femenina. Hablábamos del yin y del yang, ¿verdad? Hablábamos de tu lado masculino, tu lado femenino, ese balance. ¿De acuerdo? Y en medio de ellos dos está la muerte. La muerte es esa transformación, es ese renacimiento, es el terminar o bien el darle término, fin a algo e iniciar algo nuevo, ¿verdad? Bueno. Este inicio, este progreso constante, este trabajo que has hecho desde hace ya un tiempo, es esa transformación tuya que has tenido a nivel espiritual, a nivel de conciencia, a nivel álmico. Como sea que te resuene, ¿verdad? Es como, haz de cuenta que tú estás ahorita en este momento borrando todo, todo lo de tu pasado para poder entrar a tu presente. Perdón que me trabe, es que a veces los mensajes llegan y no sé, o sea, no sé cómo transmitirlos, ¿ok? De una manera que sea muy clara sin hacer tanto argüende, pero bueno, aquí alguien aquí está teniendo este cambio. O sea, el mundo como lo veía antes ya no es el mismo mundo. Ahora lo estás viendo con otros ojos. Bueno, esta transformación que estás experimentando, alguien aquí está experimentando una transformación súper poderosa, súper es un cambio de 180 grados. Hice unas lecturas en días pasados que hablaban acerca de esto. Es como una energía muy similar a la que estoy ahorita recibiendo. Y al parecer esa es la transformación que estás llevando a cabo en estos momentos. Ese es el inicio, este es el proyecto, es como el bebé que nace o que abre los ojos por primera vez y conoce este mundo. Alguien aquí se puede estar dedicando a la astrología, como bien les dije hace un momento. Ven cómo la corona de la emperatriz son los 12 signos del zodiaco, ¿saben? Entonces,
Está como muy fuerte ese tema de astrología. Lo estoy sintiendo aquí de simbología. Wow, sí. La torre, otro arcano mayor. Una transformación enorme. Una transformación enorme la que estás experimentando. Mira, el as de copas. Esto ha sido todo un reto para ti. Esto ha sido todo un reto para tu parte mental. Esto ha sido todo un reto para todo aquello que tú tenías construido acerca de el mundo, cómo funciona, cómo actúa y demás. Estás descubriendo toda esta información, está siendo revelada ante ti y te está dejando con esa sensación de, pero ¿cómo es posible todo esto, no? Para la mente, toda esta parte espiritual puede ser un reto, especialmente cuando tenemos una mente muy racional, muy lógica, ¿no? Incluso ha sido un poco desafiante el tema familiar, el tema de personas a las que tú le tienes afecto, como que están viendo ese cambio en ti, ha sido un tanto impactante para ellos, pero con el as de copas aquí y con el con el as de copas aquí y con la justicia y ahorita el rey de copas, las cartas están diciendo que las personas que realmente te quieren, las personas que realmente sienten un amor sincero y honesto hacia ti, esas personas se van a quedar a tu lado, esas personas no te van a abandonar porque tú hayas tenido este cambio, porque hayas tenido este despertar, porque ahora veas las cosas de una distinta manera a la que ellos lo ven. Las personas que realmente te aman van a permanecer contigo, van a estar a tu lado y van a estar avanzando contigo durante todo este camino y este proceso, porque aún siento que hay más que aprender, hay más que avanzar. Es como si te hubieses resuelto a seguir este camino, ya tomaste la decisión y vas por ello. Entonces, aquellas personas que realmente te aman y realmente se preocupan por ti y te quieren, van a estar aquí, ¿eh? Van a estar contigo. Van a estar a tu lado. Otro arcano mayor, por Dios. Y un arcano mayor más, ¿por qué no? El 5, que es el hierofante. Carro hierofante. Ok, bueno. El hierofante es ese ser, este personaje altamente iluminado, en contacto con lo divino, en contacto con. Tiene línea directa, tiene. Haz de cuenta que él tiene. Tiene el número directo para conectarse con la divinidad, con Diosito, ¿ok? El sumo sacerdote o el papa nos habla de esa espiritualidad, de ese conocimiento y ves cómo cae debajo de donde está la suma sacerdotisa. Estás accediendo realmente a información muy, muy importante, ¿eh? Y aquí las cartas están diciendo, no sueltes la seguridad con la que estás ahorita trabajando, no sueltes esa conexión que tienes con tus ángeles, con la divinidad, con la fuente, con el universo, esa conexión que tú sientes, no la sueltes, incluso puede ser con tu yo superior, puede ser tu intuición, no sueltes esa vocecita que te está diciendo avanza, 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 porque mientras más avances, mientras más camines este camino, o sea, mientras más andes este camino, perdón, más información vas a tener, más sólida se va a hacer esta
esta conexión, esta relación con ese mundo que estás descubriendo, ¿de acuerdo? Y en la base se te está quedando la luna. La luna nos habla de ciclos, la luna nos habla del subconsciente. La luna es como la suma sacerdotisa, es energía de Piscis. ¿Alguien aquí puede ser Piscis? La luna es ese. Secretos, ¿ok? Los que guarda la suma. Estás descubriendo, estás teniendo acceso a esa información. ¿Te das cuenta cómo todos son arcanos mayores? El mundo. Cierre de un ciclo, inicio de uno. Esto es algo importante, esto es algo enorme que te está sucediendo en estos momentos. ¡Wow! De verdad que se siente súper genial tu energía. Siento el entusiasmo, siento la emoción, siento igual ese. Puede haber un poquito de miedo en. En aquello de si tomaste la decisión correcta. Pero también está esa lucecita de esperanza o esa vocecita que te está diciendo tranquilo, tranquila, que todo va a estar muy bien. Y viendo tus cartas, por supuesto que todo va a estar muy, muy bien. Tienes guía, tienes protección, tienes el conocimiento, tienes el acceso, tienes la llave a esta información, a esta sabiduría ancestral, a esta sabiduría divina. Estás conectándote tú con la fuente. ¡Wow! Está padrísimo esto. Quiero contar cuántos arcanos mayores tienes, por favor. Tienes al loco, tienes a la suma, van dos. Tienes la templanza, número 14. Tienes el emperador, la muerte, la emperatriz, la torre, la justicia, el carro y el hierofante. 10 arcanos mayores. 10 arcanos mayores de 22 que son en total. Prácticamente tienes la mitad de los arcanos mayores aquí. Wow, esto está genial, ¿eh? De verdad. Muchísimas felicidades por tomarte el tiempo, por ponerle tanta dedicación y esfuerzo a esto, porque el trabajo, sin lugar a dudas, que has hecho es inmenso, inmenso. Vamos a ver este tarot que tiene para decirnos. Me han pedido que lo tome y que el otro ya lo dejen a un lado. Ok, vamos a ver qué mensajes hay para la persona que está viendo este video en estos momentos. ¿Qué mensaje hay para quien está viendo? Ok, gracias. Rey de Oros. El juicio, ¿por qué no? Un arcano mayor más. ¿Por qué no? Miren, el arcano mayor del juicio es ese despertar de conciencia, es ese es evaluar. Es un examen que pasa nuestra alma de cómo hemos sido, de cómo nos hemos comportado durante cierto periodo de tiempo, ¿no? El juicio está aquí para recordarnos, como para hacer un autoanálisis, una autoevaluación de quiénes somos, cómo somos, y que si este fuese el juicio final, ¿cómo serías catalogado, verdad? De acuerdo a tus actos. Y está a un lado de un rey de oros, un rey de pentáculos. El rey de oros, el rey de pentáculos, es ese rey que es muy estable, tiene los pies en la tierra,
Es muy materialista. Entonces, esto no es más que una confirmación. Perdón, salieron dos cartas más. Ahorita las vamos a leer. Esto no es más que una confirmación de que ese despertar que has tenido de conciencia, ese... es lo que hemos estado hablando toda tu lectura, ¿ok? Estás soltando esa mente racional, esa mente matemática, lógica, esa mente que estaba tan enfocada en lo material que era como, es como si alguien aquí tuviera ese pensamiento de hasta no ver, no creer. Yo no creo lo que no puedo tocar, yo no puedo creer lo que, yo no puedo creer en lo que no se puede comprobar, yo no puedo creer en lo que científicamente está basado, ¿ok? Algo así. Es como, ha sido todo un reto para ti esto. Y para la gente que está a tu alrededor, precisamente, también se da. ¿Por qué? Porque pues, te conoce y saben que tú no eres de este tipo de personas que piensa así, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, esto es una confirmación de que está existiendo este cambio de conciencia en ti, ¿ok? Esa perspectiva, esa forma de ver distinto el mundo que te rodea. Después te sale un 10 de espadas y te sale un 3 de bastos, ¿ok? Un ciclo. ¡Wow! Veo esta mariposa y pienso en transformación. Es lo primero que me viene. Y recuerdo a el arcano mayor de la muerte que te salió antes. ¿Te acuerdas? Entonces, y aquí está, otra vez, una pareja. El yin y el yang. Tu lado masculino y femenino. Has logrado equilibrar esas energías, has logrado balancear. Mira, eres el sol y la luna. Están trabajando de manera armoniosa dentro de tu ser, ¿ok? ¡Wow! Está súper sincronizada tu lectura. Y pues bueno, el 10 de espada nos está hablando de un ciclo que se termina, ¿verdad? Y eso ya era completamente obvio y completamente claro desde que iniciamos su lectura con el loco. Algo que inicia. Está muy, muy claro. Y el camino hacia donde te diriges es un camino que aún quedan cosas por vivir. Hablábamos de eso. Aún queda aprendizaje que recibir. Aún queda mundos que explorar o situaciones que explorar. Información que descargar. Pero lo estás haciendo de una manera tan bien, tan correcta, que pues bueno, lo siento, pero tu camino se ve muy, muy bien, como que se está mostrando ante ti de una forma muy clara. Tú ya tienes claro hacia dónde vas y estás poniéndote en marcha. Eso es lo que estás haciendo, ¿ok? Sí, probablemente este camino no se vea tan fácil, ¿verdad? Porque está lleno de curvas y es cuesta arriba y tienes que ponerle esfuerzo. De eso se trata, de ponerle esfuerzo y dedicación, ¿verdad? A lo que hacemos. Siempre, por ahí mi papá siempre me decía, si no vas a hacer las cosas bien, mejor no las hagas. Yo aquí siento que tú estás haciendo las cosas bien. Y por eso las estás haciendo. Te ha salido el arcano del diablo. Ok, el arcano del diablo. Esto es algo muy curioso porque estamos utilizando... Voy a dejar de barajar. Ok, me dicen que ya. El arcano del diablo es un arcano muy curioso. Mira, en la base se te está quedando el 6 de perdón, el 5 de bastos. Ahorita vamos para allá. El arcano mayor del diablo es un arcano que nos habla de miedos, nos habla de... obsesiones, nos habla de adicciones, nos habla de muchísimas cosas el arcano del diablo, ¿ok? Pero también nos habla de la oportunidad que se nos presenta al poder reconocer estos miedos, estas obsesiones, estas adicciones, todo aquello que no es tan bueno para nosotros, pero nos da esa oportunidad para poder cambiarlo, para poder hacer algo al respecto, ocuparnos de ello, ¿verdad? Y aquí sí logran ver en este tarot que es el de in between, o sea, lo intermedio, la escena intermedia entre una y otra carta. Antes del diablo tenemos
a la templanza, el arcano mayor, número 14. Voy a jalar estas para acá un momentito para que la veas. Arcano mayor, número 14, la templanza. Y después viene la torre. Ambos arcanos tú los tienes aquí. Y te digo algo, este es el doceavo arcano que te sale, o decimosegundo arcano mayor que te sale en tu tirada. Este in between, por algo me sentí llamada a usar estos tarots hoy. Y siento que aquí está la razón. Dentro del trabajo que has hecho de equilibrar tus energías, de presentarte al mundo, presentar al mundo tu nueva versión o la nueva versión tuya de la persona que tú eres o que habías sido hasta cierto momento, la forma en la que te estás mostrando de nuevo al mundo, es toda una transición que has tenido. Ha sido todo un reto. Ha sido algo que te ha hecho sentir en algún momento inseguro o insegura, pero teniendo al arcano mayor del diablo aquí en tu lectura presente con el antes y el después, no es más que una confirmación más de que la persona que tú fuiste en el pasado ya no va a regresar. ¿Ok? Tú estás viviendo la experiencia de tu nuevo yo. Has descubierto quién eres. Has descubierto esa magia que hay detrás de este velo. Y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay marcha atrás. Has decidido dar ese salto de fe. Y de verdad, wow, se me está poniendo la piel chinita. Ay. Esta energía que estoy sintiendo, la estoy sintiendo en todo el cuerpo, en las piernas, en los brazos, en la espina dorsal. Oh, por Dios. Este es un regalo enorme que estás recibiendo. Es algo que en tu interior tú sabías que lo ibas a recibir. Y si lo sabías, era porque tu alma te lo estaba diciendo. Tú ya sentías este llamado desde hace mucho tiempo, pero habías, por tu mente, por tu forma de pensar, por tu forma de racionalizar las cosas, era algo que tenías en pausa, era algo que tenías ahí latente, pero no lo seguías, no le hacías caso. Y ahorita, una vez que ya te decidiste abrir esa puerta al mundo de las maravillas, ya no hay marcha atrás, ¿ok? Ya, no hay marcha atrás. Te comentaba que en la base te quedaba el 5 de bastos. El 5 de bastos es esa energía de, si bien es una energía de conflicto, de choque, de lucha, también es una energía de utilizar de manera adecuada los recursos para conseguir aquello que queremos, ¿verdad? Porque en el tarot tradicional, en este, el Rider White, se ven estas cinco figuras con los bastos que están como luchando, están como enfrentándose unos a otros. Pero el trasfondo de esta carta nos dice, si tan solo estas cinco personas se pusieran de acuerdo y juntaran esos cinco bastos, harían la estrella que aparece en los pentáculos, ¿verdad? Si tan solo se organizaran. Aquí contigo apareciendo el 5 de bastos en un tarot que nos habla acerca de la transición, siento que tú ya
Tú ya lograste organizar esas cinco varas y ya tienes tu estrella armada. Por eso estás listo o lista a iniciar esta nueva aventura. Y que siento que es una aventura que ya es para quedarse contigo. Algo me ha venido... estás entre tus 20 y 30 años de edad. Bueno, considera que todo esto ya se queda por el resto de tu vida contigo. ¿Ok? Este es tu nuevo yo. Eres un recién nacido o recién nacida que está abriendo los ojos por primera vez a este mundo. Y es un mundo completamente balanceado y equilibrado. Muchísimas, muchísimas felicidades, de verdad. Qué gusto hacer esta lectura para ti. Y yo creo que la vamos a dejar aquí porque la sensación que tengo es genial y fenomenal y quiero quedarme con ella el resto del día. Por una parte. Y por otra parte, con la siguiente tanda de cartas que salieron del otro tarot, siento que el mensaje está bastante claro, es contundente. Tienes 12 arcanos mayores en tu lectura. El mensaje es poderoso, el mensaje es muy claro. Eres un ser que ha podido conectar, ha podido recordar quién es. Y estás conociendo el mundo por primera vez. Pero es un mundo de posibilidades infinitas lo que se ha abierto para ti. Así que muchísimas felicidades y muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Vamos a cerrar aquí la lectura. Voy a seguir subiendo videitos. Suscríbete al canal. Dale click a la campanita si te enteras cuando suba yo los nuevos videos. Déjame tu like, comentarios y demás. Todo eso ayuda a que el canal crezca y a que estos mensajes lleguen a la mayor cantidad posible de personas. Y el hacer eso, tú que estás viendo este video, la verdad es que no te cuesta nada, es gratis. Solo darle clic, dejarme un emoji si quieres. Si no quieres escribir, déjame un emoji. El comentario se registra. Déjame tu like para que YouTube sepa que el contenido le está gustando. Y sobre todo para que yo sepa que sí estoy en un buen camino. Para que yo sepa que sí está llegándole los mensajes a la mayor cantidad de gente posible. Que, pues bueno, ese fue... uno de los propósitos de haber creado este canal. Y el propósito principal es encontrar a mi tribu. Mi alma me ha pedido encontrar a mi tribu. Y eso es lo que quiero. Entonces, pues bueno, si eres parte de mi tribu, dímelo. Házmelo saber. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.